hoy en Prevenir Federal. Restitución de monedas greco-romanas robadas al Museo Histórico Nacional. Celebramos un nuevo aniversario de la Declaración de la Independencia en el Departamento Central de Policía. Delitos tecnológicos, investigación y detenciones por robo y abuso. Continúan las presentaciones gratuitas de nuestra banda de música. Comunicaciones policiales, equipamiento multitecnológico para dar respuesta rápida e inmediata en todo el territorio nacional. Bueno, este acto contó con la participación del Ministro de Cultura de la Nación, Tristan Bauer, con el director del Museo Histórico de la Nación, Gabriel Dimeglio, con el jefe de la Policía Federal Argentina, el comisario general Juan Carlos Hernández y yo. Acabamos de firmar un acta mediante la cual se restituyen 600 de las 900 monedas robadas de los depósitos del Museo Histórico de la Nación en marzo del 2020 al museo. Es la verdad que un procedimiento que ha hecho la Dirección de Protección del Patrimonio Cultural de la Policía Federal muy bueno, muy exitoso, que muestra su profesionalismo, su competencia para identificar las lógicas mediante las cuales actúan quienes se ocupan de sustraer, robar y traficar con patrimonio histórico de la nación. Así que hemos destacado todos los presentes el valioso trabajo que ha hecho tanto esta área de la Policía Federal Argentina como Interpol Argentina también. Esta es una colección de monedas muy antigua, es decir, la trajo Rivadavia a Buenos Aires en 1823, son monedas griegas y romanas de la antigüedad, o sea, del siglo V al siglo VI después de Cristo, o sea, del siglo V antes de Cristo al siglo VI después de Cristo. O sea, tiene un valor muy grande, estuvieron mucho tiempo en otro museo y en 1947 pasaron a este museo. Hace unos 4 años se lo empezó a inventariar la colección, a arreglar, digamos, a regularizar la situación patrimonial, la puesta en valor de la colección. Y en ese proceso, en marzo de 2020, hubo un robo por parte de trabajadores del museo de una parte de la colección. De 1.692 monedas se robaron 948. Identificamos a quienes se las habían robado y detuvimos a 3 personas que habían cometido el hecho. Recuperamos la mayoría de las monedas, 620 monedas, de las cuales 604 están catalogadas e identificadas, que ya están nuevamente en la casa para su estudio y posterior exhibición. La evaluación es inconmensurable de estas monedas porque el valor científico que tienen es inmenso, pero materialmente también están valuadas en $3 millones, ¿no? Así que tanto el valor sentimental e histórico es muy alto, pero también el patrimonial. Las monedas son una fuente numismática muy importante para la historiografía porque reproducen iconográficamente y en forma y en una síntesis muy peculiar, pero muy evidente, muy visual, el pensamiento, las acciones, los sentimientos de un tiempo determinado y en este caso del mundo antiguo en particular. Sobre todo la colección de monedas imperiales es realmente muy destacable, donde de un lado de la cara está en general la cara o el rostro de algún emperador y del otro lado algún elemento iconográfico alusivo a ese gobierno que estos emperadores querían impulsar, mostrar a la población del imperio que estaban gobernando. Y en particular esta colección de monedas recuperada lo que tiene es que es parte del origen de los primeros museos en el país, porque al ser una colección que se trae al país en 1823, digamos, es el momento fundacional de la Argentina, entonces, y desde ese momento ya forma parte de los acervos culturales, fue cambiando de museo a museo, por lo tanto tiene un valor enorme por lo que es pasado europeo de la época greco-romana, digamos, pero también por el valor que tiene para la propia historia argentina, ¿no? Así que realmente es una colección de enorme importancia. Nosotros que trabajamos en Interpol y específicamente en Patrimonio Cultural, tenemos un gran amor por la cultura y para ello no solamente lo demostramos en la investigación, sino en la preparación en la preparación previa que hacemos para poder hacer la investigación correctamente. Por eso, todos los muchachos, los hombres y mujeres que trabajan en ese departamento se han profesionalizado en distintas áreas del conocimiento de la cultura. Muchos son licenciados en Historia del Arte, otros han hecho cursos específicos relativos a la cultura, y por eso yo quiero reconocer la abnegación que tienen por trabajar y el conocimiento que han desarrollado a través de estos años, que se materializa en la recuperación de bienes culturales que ponen de manifiesto la preparación que tienen los hombres y mujeres de la Policía Federal. Fueron muchos meses de trabajo muy intenso, y acá está el fruto de ese trabajo. Vuelven las monedas tan importantes para la memoria histórica de nuestro pueblo, para el trabajo de los historiadores a nuestro museo, y vuelven gracias a la Policía Federal Argentina, gracias a Interpol. Policía Federal Argentina, a través del Departamento Protección del Patrimonio Cultural de Interpol, brinda los siguientes consejos para proceder en caso de robo de una obra de arte. Dejar el lugar del hecho intacto para que la policía pueda detectar los posibles rastros dejados por el delincuente. Realizar la denuncia en la dependencia policial correspondiente al domicilio en el que ocurrió el hecho. Luego, podrá solicitarse la publicación del pedido de secuestro del objeto en la base de datos de Interpol. Deberá realizar el siguiente procedimiento. Ingrese al sitio web del Departamento Interpol, www.interpol.gov.ar, en el link correspondiente a Protección del Patrimonio Cultural. Allí, ingrese al sector donde encontrará el icono con la denominación Formularios. Imprima el formulario Object ID y complete con todos los datos que pueda aportar. De ser posible, acompañe con una fotografía del objeto, preferentemente en color. Caso contrario, una descripción del mismo lo más detallada posible. Remita la documentación necesaria para la publicación del pedido de secuestro, ya sea personalmente, por correo electrónico o a través de las autoridades policiales que intervinieron en el hecho. El patrimonio cultural es un legado de la humanidad. Una vez más, nos emocionamos al conmemorar un nuevo aniversario de la declaración de la independencia de nuestra República Argentina. En esta oportunidad, tal como debimos hacer en el pasado reciente, nos reunimos parcialmente en la presencialidad en este solar del Patio de las Palmeras de nuestro Departamento Central de Policía, y mayormente hacerlo con el formato de la virtualidad, tal como venimos estando acostumbrados y exigidos por el contexto de la pandemia. Sin embargo, a pesar de las obligadas formalidades en las que nos tenemos que desenvolver, lo más importante y trascendente es que hoy, 9 de julio, la patria cumple 205 años desde aquel momento crucial en la construcción de nuestra nacionalidad, y la evocamos hoy de la manera más solemne. Hoy, este 9 de julio, para nosotros tiene un sabor muy especial, porque es el 9 de julio de nuestro bicentenario, y lo hacen revestir para la Policía Federal Argentina de un día distinto, entre otros 9 de julio, ya que en esta ocasión lo aguardamos ansiosos y lo valoramos como uno de los momentos singulares para reafirmar nuestro ideario de policías federales en sus 200 años de historia. En este sentido, estos momentos señeros en nuestro camino institucional y de la patria se convierten en hitos en los cuales podemos apoyarnos y encontrar la solidez y guía para mantener nuestras acciones cotidianas en una hora difícil, tal como lo es sobrellevar más de un año de pandemia. Así, nuestras mujeres y hombres que a diario demuestran su compromiso en las calles, en los medios de transportes, en las investigaciones, en su accionar científico, en la enseñanza, el aprendizaje y la capacitación, en su lucha contra incendios y otros peligros, en el desarrollo y la aplicación de tecnologías de información y comunicaciones, en el despliegue territorial a lo largo y a lo ancho de la extensa geografía de nuestra patria, y en la incansable acción sanitaria de nuestros profesionales de la medicina y del cuidado de la salud, entre tantos otros cometidos esenciales que cumple la Policía Federal Argentina y que la distinguen sobradamente. Así, en este marco tan especial, es significativo remontarse a las difíciles jornadas del 9 de julio de 1816, donde todo estaba por hacerse. Los peligros acechando por doquier en un clima de guerra total e inclaudicable, con chances muy poco alentadoras, dando muestras los prohombres de Julio, que siempre redoblaron sus esfuerzos y con su espíritu indoblegable apostaron por una nación en ciernes a la cual le revistieron de libertad, independencia y un futuro que pudo construirse y consolidarse. Con este ejemplo de nuestros esforzados visionarios, hoy más que nunca debemos seguir adelante, no bajar los brazos ni aflojar y conmemorar entusiasmados un 9 de julio muy especial en el año de nuestro bicentenario, rogando a nuestra patrona, la Virgen de Luján, que nos siga guiando siempre en nuestro camino. El Círculo Policía Federal trabaja desde hace más de 100 años brindando a los oficiales y sus familias un lugar de distensión y recreación para todas las edades. Todos los deportes y campeonatos interclubes, recreación, colonias de invierno y verano, hotelería y alojamiento. Gratis por 14 días con desayuno a socios que viven a más de 400 kilómetros. www.cpf.org.ar fmfederal.com Federal 99.5, la primera radio de servicios del país.